buenas, amigos. Gracias por estar aquí nuevamente en Master Beer Review. Esta ocasión les traigo un pequeño unboxing y detalles de lo que es este case de la marca FSP, el CMT271A, el cual es un case bastante sencillo y simplista. Desde ese punto de vista, considero que es un case que se puede utilizar para oficina o para otra índole. E igual manera, tiene aspectos bastante premium que vamos a tratar de visualizarlo para que ustedes puedan comprender directamente a lo que me refiero. Directamente tenemos una frontal bastante simple, la cual me va a permitir un flujo de aire, si bien es cierto, constante, ya que tenemos en la parte de en medio lo que es una rejilla, y en los costados también tenemos lo que es una pequeña rejilla para que el flujo de aire directamente entre o salga de acuerdo a la función. Vamos a tener tres opciones para ventiladores de 120 milímetros, los cuales nosotros vamos a instalar, ya que directamente la marca FSP no incluye más que un solo ventilador, que lo vamos a estar viendo más adelante. Por otro lado, tenemos lo que es un sistema bastante desmontable. Vamos a tratar de arrancarlo de aquí, no sé si vamos a poder, pero para mostrárselos creo que es una opción y ustedes puedan tener la idea más clara respecto sobre este producto. Aquí tenemos lo que es un pequeño filtro, lo cual nos va a permitir reducir lo que es la cantidad de polvo que ingrese a nuestro gabinete, o mejor, al interior del gabinete, y lo vamos a poder quitar de una manera simple porque viene magnetizado. Aquí tenemos las tres opciones que vamos a tener, que lamentablemente el fabricante no incluye. Ese es un apartado que debemos de tener en cuenta. Por otro lado, es una forma bastante económica de decir que es un case bastante simplista en ese apartado. Aquí tenemos la parte del vidrio templado, que como mencioné directamente es un plus, ya que brinda un apartado premium directamente en este tipo de gabinetes. El otro costado sí tenemos un diseño bastante simple, pero cabe señalar que tenemos un pequeño espacio que nos va a permitir un poco manejar la parte del ordenado de los cables. En la parte trasera sí tenemos lo más tradicional, tenemos 7 slots en esta parte. En la parte de abajo tenemos el orificio de la fuente de poder, que va a soportar una fuente de poder en más que todo longitud de 170 milímetros. Por otro lado, en la parte de arriba tenemos el espacio para lo que es los entrada y salida de la tarjeta madre que vamos a tener. Y tenemos lo que es el apartado del ventilador, que viene de 120 milímetros, pero con un pequeño problema, el cual es un ventilador con conexión Molex, que hasta el día de hoy yo no me explico sinceramente por qué esta marca utilizó este tipo de conexión en este case, sabiendo que hoy en día tenemos controladores, tenemos ventiladores PWM y en fin, no entiendo por qué ellos utilizaron esto. Y aquí tenemos lo que es el sistema de seguridad de lo que es el vidrio templado, que se puede retirar de una manera bastante fácil, el cual lo vamos a proceder a sacar para que ustedes tengan una idea de cuán fácil es quitarlo de esta manera. Y aquí tenemos lo que es el vidrio templado. Es un case bastante compacto, que sin duda es un apartado en lo personal bastante premium, que brinda lo que es nada menos el vidrio templado. En el interior directamente sí vamos a tener aquellas pequeñas bastante similitud en lo que es el espacio directamente, ya que la tarjeta de video que va a poder soporta 325 milímetros, va a soportar disipadores de aire que rondan hasta los 170 milímetros, lo que es de alto. Si vamos a poder tener la capacidad de poner disipadores de 360 en lo que refiere al radiador, tanto como en de 240. Pido disculpas por lo que es el ruido ambiental, lamentablemente hay un montón de gente aquí en la casa y quería traerles estos pequeños detalles de este case. Por otro lado, sí tenemos bastantes conexiones, tanto USB como USB 3.0, y lo que son las conexiones tradicionales que vamos a tener del conector de jack para micrófono y para lo que son auriculares. En el interior sí vamos a tener un espacio bastante considerable, no sé si lo van a poder apreciar aquí. Vamos a poder tener en la parte de arriba, vamos a poder colocar dos ventiladores o bien solo colocar uno, de acuerdo al gusto de cada quien, pero por lo
que podemos apreciar es un gate bastante limitado que lo que es en el apartado interior, ya que tendríamos que utilizar una motherboard que sea micro ATX o en el peor de los casos ITX para que el flujo de aire sea un poquito más uniforme. En la parte de atrás, que no les mencioné, no se los mencioné directamente, vamos a encontrar solo un espacio para lo que es colocar lo que es un disco duro convencional, o mejor dicho, un rígido, el cual nosotros vamos a poder instalarlo si es justo y necesario, ya que el día de hoy tenemos las unidades de estado sólido. Y como pueden apreciar, no tenemos ningún controlador, que eso es un apartado que en lo personal no me gusta directamente el día de hoy. Sé que esto es algo bastante simple, pero creo de que, y considero, como se lo hice llegar a la empresa FSP, debieron de por lo menos haber incluido lo que es un controlador para solo los ventiladores, aunque no fuese RGB, incluir por lo menos los tres ventiladores de la parte de enfrente para hacerlo un poquito más considerable en lo que es el aspecto simple. Y algo que me llamó bastante la atención directamente, y se lo voy a mencionar aquí, y es en el apartado de los pies o de las patas, que se puede decir de esta manera, porque tienen un acabado bastante elegante, que hace el case con una propuesta bastante simplista, pero a la vez promete tener una experiencia bastante considerable. Por otro lado, no quiere decir que case no tenga una funcionalidad. Claro que sí tiene una funcionalidad, porque tenemos ciertas características que voy a tratar de mencionar y puede usted estar o no de acuerdo al respecto. Tenemos un diseño de pata bastante premium en ese acabado, como lo pueden apreciar ahí. Tenemos lo que es en la parte frontal colocar tres ventiladores, que si bien es cierto no los incluyen directamente, pero tenemos la opción, y tenemos lo que es un pequeño filtro para evitar que el polvo ingrese. Tenemos también lo que es el vidrio templado. Tenemos un frontal que se lo voy a mostrar aquí. Tenemos un pequeño frontal bastante considerable. Tenemos dos conexiones USB 3.0, 2.0, tenemos el jack para lo que es el micrófono, para el auricular, tenemos un botón de encendido y apagado y un pequeño reset, que en lo cual lo agregaron ya que no tiene control RGB. Por otro lado, tenemos aquí esta parte con un filtro magnetizado también para evitar lo que es el polvo, que igual podemos retirar de una forma bastante sencilla y colocar dos ventiladores, sean de 120 milímetros cada uno, para poder disipar este case. Por otro lado, las dimensiones son bastante sencillas de este case. Puedo recomendarlo para configuraciones con motherboard, como lo vuelvo y lo repito y lo voy a seguir mencionando, y disculpen si lo recalco, motherboard micro ATX y ITX. No recomiendo una motherboard ATX porque va a quedar demasiado justo este case, ya que presenta unas medidas bastante básicas y con un diseño simplista, como lo mencioné. Si usted desea comprar este case, es una buena opción para una configuración bastante simple, pero que le va a proporcionar una satisfacción bastante considerable. En mi opinión, es un case básico que, si bien es cierto, lo compraría para proyectos bastante sencillos, pero para el gaming y para todo ese tipo de configuraciones que hoy día necesitan, yo creo que se ha quedado corto. Así que, amigos, espero les haya gustado estos detalles de este case de la marca FSP CMT 271A.